Hola, ¿qué tal, mi gente? Bienvenidos a Xeneco Show. Señores, vamos a reaccionar a los 5 mejores imitadores de José José, señores. Entre ellos, creo que hay varios peruanos, creo, si no me equivoco. Recuerden, por favor, suscribirse, deja tu like. Y también recuerda que voy a tener que hacer muchas pausas por copyright. Así que ya tú, chavo, vamos allá. La música de José José nunca pasa de moda. Más de 50 años después de sus primeros éxitos, su música sigue estando vigente. ¿Es cierto? Décadas de grandes éxitos lo convirtieron, con méritos demostrados, en el príncipe de la canción. Incluso después de su fallecimiento, su música sigue viva en el corazón de sus fans y sigue llenando. Señores, quiero dejar algo en claro, porque ustedes saben que alguna vez se aparece un loquito por ahí diciendo algo. Y es que yo estoy reaccionando a estos videos de Fulanito Viajero porque son documentales o minis documentales, señores. Y así uno aprende de cosas de estos artistas que uno no sabe. Dando conciertos en muchos países a través de sus imitadores. Número 5. Desde Chile, Joaquín Serrano. Ok. Me temo que lo suyo es un error. Wow. Yo estoy desde hace tiempo sin amor. Álvaro. Lo más sorprendente de Joaquín es que audicionó en el programa Yo Soy Chile con tan solo 14 años de edad. Que anduve por ahí de bar en bar, llorando sin poderme la olvidar. Imitar a José José es ya de por sí un reto enorme por su potencial vocal, que no cualquiera puede igualar. Señores, estoy sorprendido con este niño. Por la edad que empezó a imitar a José José, esto es increíble. Qué hermosa voz tiene el chico, de verdad que sí. Gastándome la piel en recordar su juramento. Muy bien. Los jueces vieron en él un gran potencial, aunque notaron que su principal debilidad es que nunca ha tomado clases de canto. Y eso se nota cuando su afinación se debilita al momento de hacer matices. Ok. No la recuerdo. Pero hay que rescatar que es simplemente un niño. Y me imagino que con varias clases de canto, el chico va a ser un excelente y tremendo cantante, señores. Muy, muy duro. Ok, vamos con el número 4. Desde Perú, José Eduardo Pinedo. Ok. Yo he hecho reacciones de él y es muy, pero muy bueno, señores. Pero no dudo, conmigo te mecías en el aire. Increíble. Volabas en el caballo blanco. Y aquellas cosas no podrán volver. José Eduardo Pinedo no solamente es tocayo. No, 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 no. El de Perú, señores, es pero tremendo imitador de José José. O sea, se lo ha estudiado full, mi gente. José José, sino que también es un romántico empedernido y con un corazón noble. Siempre habla con mucha humildad en entrevistas y se le ve a kilómetros que es una buena persona, algo que también caracterizaba al príncipe de la canción. Tengo que decir que lo que dice el chico en el video es cierto, porque cuando yo hice la reacción de él, él me escribió en Instagram y me dijo: Xeneco, gracias por la reacción, de verdad. O sea, el chico es súper humilde, señores. Anda y ve. Te veo. Álvaro. Anda y ve. Y que sientas con él lo que en su día tú sentías conmigo. Al igual que el imitador anterior, José Eduardo comenzó a imitar a José José siendo adolescente. Participó en la versión infantil de Yo Soy Perú y llegó a la edición senior con tan solo 16 años. Y es que lo dudo. Tremendo. A veces me has llorado por un beso. Álvaro. Llorando de alegría y no de miedo.
pasé igual con él. Su debilidad como imitador es que en Perú ya hay otros imitadores increíbles de José José con más trayectoria, como Carlos Burga. Aún así, logró destacar en su temporada y casi gana, quedando en el segundo lugar. Creo que este imitador es excelente, se le nota que tiene mucha técnica vocal, se nota que ha estudiado bien al personaje de José José, movimiento, caracterización, todo, señores. O sea, este imitador me gusta mucho. Número 3, desde Chile, okay. Cristóbal Montesinos. Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir. Me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti. Ataste mi piel a tu piel. Bien. La música de José José acompañaba a la mamá de Cristóbal Montesinos mientras hacía sus labores domésticas. Y así fue como empezó a memorizarlas desde niño. Hermosa canción. La parte triste de su historia es que sus papás nunca lo apoyaron en su sueño de ser cantante, pero gracias a su participación en el programa Mi Nombre Es de Chile, retomó el contacto con ellos. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida. Increíble. Por más que se busque, por más que se esconda, tú duermes conmigo. Wow. Cristóbal se convirtió en el ganador de la cuarta temporada del programa. Es considerado el mejor imitador de José José en Chile. Número 2, desde Perú. Ok, señores, al final del video yo voy a decir honestamente cuál fue mi favorito y cuál yo creo que tiene todos los requisitos para tú decir, ok, este bro es José José. Es una opinión muy humilde de mi parte al final, así que seguimos. Carlos Burga. Qué triste fue decirnos adiós. Cuando wow. Adorábamos más. Increíble. Hasta la golondrina emigró. Carlos Burga fue ganador de la séptima temporada de Yo Soy Perú. Después participó en una temporada All Stars y volvió a ganar. ¡Wow! Se lo convierte no solo en un príncipe, sino en un rey, con dos coronas. No sé si vuelva a verte después. No sé qué de mi vida será. Increíble. Lucero azul de tu ser. ¡Bálvaro! Que no me alumbra ya. El día que se difundió la noticia sobre la muerte de José. Tremendo. Carlos subió un video a sus redes sociales en el que lloró por su partida. Así que no solo es un imitador de José José, sino un fan verdadero. Quizás para... Claro. Para muchísima gente en ese momento. En tus manos yo aprendí. Es triste. Fue mi canto para ti. Qué fuerte, mano. O sea. Qué triste. El bro de Belder era fanático de José José. Todo sin ti. Los mares de las playas. Tremenda voz. Se tiñen los colores de gris. Bárbaro. El jurado se quedó sin palabras con cada una de sus interpretaciones. Sentían que cada una de sus actuaciones era digna de una final. Imagino. Afinación, timbre, color, caracterización, interpretación, todo con muy buen nivel.
Número uno, desde Colombia. Ok, Manu. Colombia. Ya lo pasado, pasado. No me interesa. Bálvaro, muy reñido, muy difícil está la cosa, señores. Si amé, sufrí y lloré. Todo quedó en el ayer. Manuel José es el mejor imitador de José José en Colombia, pero su talento ha llegado hasta México y aquí se le ha reconocido como el mejor imitador de José José en el mundo. Ok. Al igual que el peruano Carlos. Antes que se me olvide, lo voy a decir ahora. Pero lo voy a decir con mucho respeto porque yo sé que cada país hace suyo sus cantantes, sus imitadores. Miren, siento que este imitador colombiano tiene muchas cualidades como José José. Pero siento, señores, que el imitador peruano Carlos Burga, creo que así se pronuncia su apellido, ¿no?, se asemeja más al timbre de voz de José José, este colombiano. Esa es una opinión mía, señores. Al final, de todas maneras, voy a decir quién de los cinco fue que me gustó más. Carlos Burga, él también tiene dos coronas. Ganó la segunda temporada del programa Yo Me Llamo Colombia, luego volvió a participar en una edición All Stars y volvió a ganar. Pido un aplauso para... Increíble voz tiene, increíble voz. El punto a favor que lo hace ocupar el número uno de esta lista es que él tenía el respaldo del verdadero José José, quien escuchaba en él una voz idéntica a la suya. Esta noche he venido a apoyarte con mi esposa porque ella también forma parte ya de la admiración que yo siento por ti. Este par tenía una conexión muy cercana. Okay. A ambos se les salían las lágrimas de emoción cuando cantaban juntos. Vivo enamorado, y me he enamorado. Qué feliz estoy. Muy duro el tipo, tiene una voz tremenda. A todo el pasado. Ok, mi gente, espectacular los cinco concursantes, geniales. Cada uno de ellos tiene un talento mágico, cada uno de ellos hace su trabajo en el escenario, pero definitivamente tiene que haber uno que tú digas, este brother es José José. Y eso es lo que le voy a decir brevemente. El imitador de Colombia, con todo respeto, como cantante, tiene una voz espectacular, señores. Y con todo respeto también voy a decir esto. Yo sé que el señor José José sentía esa empatía bien chula por este imitador de Colombia. Pongo el ejemplo de que hay dos imitadores. Yo soy profesional y sé que uno de ellos canta muchísimo. Pero la conexión, la energía, por decirlo de una manera, me voy por el que no tiene esa gran voz, pero siento esa empatía con esa persona. Yo creo que por eso José José sentía esa conexión con ese imitador de Colombia. Si nos vamos a lo real, señores, siendo honesto, dándole oído, el imitador de Perú tiene el timbre de voz idéntico a José José. Se mueve, actúa como José José. Físicamente sí se parece a José José. Lo que pasa es que José José es un poquito de un tono más claro.
pero sí se parece a José José. Tiene mucha técnica de canto. Sus vibratos son idénticos a los de José José y es superior en muchísimas cosas que hacen que tú digas, este señor es José José. Pero esa es una opinión mía, señores. Déjame la tuya en los comentarios y de verdad, de todo corazón, no lo digo de que porque da bien con la gente peruana, sino es lo que yo veo, lo que yo analizo y una opinión sincera mía. Así que déjame tú en los comentarios qué tú opinas, cuál es tu criterio. Y aquí se le va a respetar. No te vayas del video sin dejar tu like. No te vayas del video sin suscribirte. Y déjame en los comentarios qué otra reacción te gustaría ver en el canal. Así que ya tú, chavo.